ay, pique, de qué manera yo descargarle a la batalla cultural que se está dando contra Maduro en todo el continente. Una cantidad de youtubers, influencers, apoyando a los venezolanos, sacando ahí la cara día, tarde y noche, haciendo 2, 3 videos todos los días. Me parece genial. Hay un muchachito de Argentina, los argentinos con Milei se han puesto, se han ido a la vanguardia de lo que es la libertad, las ideas de la libertad. Hay un muchachito que tiene un canal de YouTube que la está rompiendo, Breakpoint. Y el tipo te mantiene actualizado con todo lo que va pasando con Maduro, los ataques de Anonymous, la comunidad internacional. El tipo pide fuerza, y un chamaquito, un muchachito. Esta batalla cultural la estamos ganando. Eso es lo que le duele a los progres, a toda esta onda del wokismo, a toda esta onda que tú sabes, toda la historia de los opositores que defienden a Mijail López. Pero me encanta cómo este muchacho te está manteniendo actualizado de todo. Vamos a escuchar lo que ha pasado en Venezuela en las últimas 12 horas, porque este muchacho te mantiene al tanto. Así que vamos a verlo, porque además me gusta, me cae bien. Atención, amigos, tenemos aquí otro último momento de Anónimo, que está dando mucha más pelea que muchas organizaciones internacionales pedorras que siguen llorando por las actas cuando Maduro está matando gente en Venezuela. Haremos mierda al impresentable Maduro, vaciaremos las cuentas bancarias, apagaremos las luces de Miraflores, estrellaremos sus drones, dicen aquí, y vamos a ver esta actualización donde dice, atención, avisa Anonymous Hackers Venezuela. Se logró trazabilizar de las cuentas bancarias de los genocidas Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Hemos descubierto que su dinero entra al Banco Central de Venezuela. Por eso le acabamos de dar de baja. Hemos logrado una caída significativa. Se le hackearon la cuenta bancaria, Maduro. ¿Cómo fue? ¿Le hackearon la cuenta bancaria? Adiós. Maduro, andas a berro. Ya, Anonymous te está dando, y me acuerdo, este muchacho, este Anonymous que le está dando más guerra a Maduro que todos los medios de prensa pedorros del mundo, y hay que ser más firme con Venezuela. Me encanta esa actitud, esa es la juventud que tiene que ir resurgiendo en toda América. Y tú verás que esta batalla la ganamos, esta batalla la ganamos. Ahora de repente a Maduro le tumbaron un poco de dinero, le hackearon su cuenta bancaria, que bueno, ya le hackearon, ya el tipo tumbó WhatsApp y se le colaron en Telegram y le sacaron todos los mensajes de Telegram para afuera, y Diosdado Cabello pedófilo en los años 80. Hay una tónica, es increíble. Me encanta esta batalla que se está dando. La verdad que es una cosa impresionante cómo le siguen metiendo el dedo en la oreja a Maduro y lo siguen molestando y siguen volviéndolo loco en todo momento, ¿no? Como les decía, le están dando mucha más batalla y están haciendo mucho más por molestar a Maduro que muchas organizaciones internacionales que podrían terminar con esto enseguida. Vamos a ver aquí. También le dicen a Vladimir Padrino López, se la pasa mirando pornografía, degenerado. Nicolás Maduro, aquí el registro de su correo. Y aquí le hackearon el historial al tipo. Xvideos, XNX, bueno, mientras matan gente y todo. Ah, uy, uy, hasta Padrino López se fue en ese box. Fíjate tú, como dice el muchachito, mientras están matando gente, secuestrando, acabando, Padrino López mirando, no por qué nivel de... Y los familiares de Padrino López, los hermanos, los primos, todo el mundo diciendo, hacer es recupera los valores que a ti te criaron como una persona con valores, es descaro, ponte del lado del pueblo venezolano. Pero no, el tipo, olvídate de eso, secuestrando gente por un lado y mirando no por el otro. Es increíble, pero seguimos. Mientras están matando, secuestrando gente y robándose las elecciones, estos tipos tienen tiempo de mirar pornografía. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Acá tenemos, reportan un bloqueo de la mensajería Signal en Venezuela y un grupo de diputados preparan una ley para regular las redes sociales en el país. Vamos a escuchar esto. Dos informaciones que compartir con ustedes, amigos. Una, que han reportado un bloqueo de Signal en Venezuela, a la app de mensajería que garantiza la privacidad digital. Esto ocurre desde hace algunas horas. Y comentarles también que un grupo de diputados de Venezuela preparan una ley para regular las redes sociales luego de que el presidente Nicolás Maduro señalara a las estadounidenses WhatsApp e Instagram y a la China TikTok como instrumentos multiplicadores del odio y el fascismo en el país. Esto lo informó este jueves el partido gobernante PSUV con amplia mayoría en la Asamblea Nacional en voz de la diputada chavista Imaru. Vivo, ya, Venezuela, Corea del Norte. Venezuela, Corea del Norte, bueno, estilo Cuba también, quitar Signal, leyes para quitar las redes sociales, desinstalando WhatsApp, va en contra de X, ahora vas a ver, ahora lo vas a ver, la última payasada. O sea, ya el tipo lo que está metiendo es una cárcel flotante, cerrada, tú sabes, rodeada por narcoguerrillas, sus grupos paramilitares. Es una locura lo que este tipo está haciendo en Venezuela. O sea, cero redes sociales, ahorita tumban el internet, ahorita el internet, ya teléfonos petroleros para los chavistas y el pueblo, ya tú sabes. Pero mira las payasadas de este tipo, mira esto. Y ahora Maduro prohíbe Twitter en Venezuela. Se llamaba Twitter. X. Elon Musk es el dueño de X. Y ha violado todas las normas. Todas las normas de la propia
red social Twitter, hoy conocida como X. Todas. Y ha violado, incitando al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos, ha violado todas las leyes de Venezuela. Y en Venezuela hay ley. Y vamos a hacer respetar la ley. Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten su recaudo. ¡Fuera X por 10 días de Venezuela! 10 días borrado X o Twitter de Venezuela. Aquí lo tenemos a Emanuel Rincón, que comenta lo siguiente, ¿no? Oficialmente la tiranía de Nicolás Maduro acaba de bloquear X en Venezuela. Oye, Elon Musk, él lo mismo dice, Musk lo tiene loco. 10 días Venezuela sin X. Es increíble cómo esta gente lo que le tiene miedo es a la realidad. O sea, las redes sociales no son ni buenas ni malas. Son el reflejo de la variedad, la diversidad, la humanidad, con sus virtudes, con sus defectos, con sus cosas. Pero ellos no pueden con la realidad. O sea, es como decía Margaret Thatcher, el peor enemigo del comunismo no es el capitalismo, no, es la realidad. Y tú lo estás viendo aquí. El tipo está viendo que está perdiendo la batalla, el discurso, la narrativa. Nadie lo quiere, nadie lo soporta. Es el paria del mundo junto con Putin y toda esta gente. Y de repente el tipo sigue ahí. Y increíblemente él es el que está masacrando, secuestrando, dando golpes con colectivos, con todo el caos y la violencia que está generando él dentro de Venezuela. Y dice que Moss, desde el lado allá en X, está promoviendo lo que él está mandando hacer a su gente, a los venezolanos. Este es el cinismo en su máxima expresión. Ay, Maduro vivo. Yo sé que va a costar un poco de trabajo, pero al final tú te vas a ir por los pies. Ya veremos. Lo primero que quieren hacer estos hijos de puta es terminar con las redes sociales. Pero bueno, tenemos aquí como noticia central de este video el hecho de que Anonymous le ha hackeado las cuentas bancarias al dictador Nicolás Maduro y al asesino de Diosdado Cabello, por lo cual se celebra y están dando, fíjense que tenemos más noticias de grupos de hackers dando la pelea contra Maduro que de organizaciones internacionales. Ya tú sabes, 0X en Venezuela y Anonymous le acaba de hackear las cuentas bancarias a Maduro y a Diosdado Cabello. Me encanta el trabajo que está haciendo este muchacho y toda esta juventud que está surgiendo así, me encanta ese trabajo. De hecho, mira ahora el chamaco, como dice, por las claras, lo que hay que hacer en Venezuela. Y esto es una idea para que la vayan teniendo los analistas norteamericanos, porque la opinión en América cambió, se acabó el progresismo, se acabaron estas ideas de izquierda churrubienta llenas de comején que no funcionan. Hay una nueva generación de todo el continente está pidiendo que se actúe con Maduro con fuerza. Ya no estamos en tiempos pasados donde la izquierda y el discurso baboso progresista tenía dominado a América y nadie hablaba. No, ahora hay una batalla cultural enorme. Escuchen a este muchacho. Me gustaría hacer un llamado a que se pongan los pantalones y que actúen en serio contra esta dictadura. Porque hay gente muriendo, no se puede perder el tiempo. Y le hablo a todas aquellas organizaciones internacionales que deciden mantener la tibieza, la neutralidad, y lo único que piden son actas. Ya está, ya se terminó el tiempo de pedir actas. Esto es definitivamente una dictadura ilegítima. Definitivamente. Definitivamente el ganador fue Edmundo González. Y hay que tomar cartas en el asunto. No pueden quedarse de brazos cruzados ante esta situación. Porque cada minuto que pierden es una persona más detenida, es una persona más asesinada y es una persona más que pierde la esperanza también. Mucha gente que mientras más tiempo va pasando puede llegar a terminar perdiendo la esperanza. Amigos, no pierdan las esperanzas. Aquí se está dando la batalla. Y lamento que tengamos más noticias de grupos de hackers dándole batalla a Maduro que de organizaciones internacionales. Pero es lo que hoy por hoy tenemos. Es lo que por hoy tenemos. Esperemos que se pongan los pantalones. Esperemos que combatan a este dictador asesino. ¡Estás dándote cuenta! Esta es la nueva generación que viene surgiendo en América. Y así hay un montón de youtubers, hay un montón de influencers ya haciéndole la competencia a los medios tradicionales y llamándole a las cosas por su nombre. Así que aquí está la opinión de ese chamaco. Miles de vistas todos los días. Y a mí lo que me gusta es lo que representa para la batalla cultural que estamos dando contra la mentira, contra los discursos buenistas, contra toda esta onda woke
que no funciona, contra el pasarle la mano a Maduro, como el Diego Rusarín, que después te voy a hacer un video con Diego Rusarín, que es el necio versión, bueno, él es el sueño mojado del necio. El necio quisiera llegar a ser Diego Rusarín, pero mira este muchachito, mano fuerte. Esa es la opinión ahora mismo de la inmensa mayoría de jóvenes y de personas de todas las edades en América. Así que, nada, me encanta esto, seguimos dando batalla, seguimos marcándole a Maduro el paso. No puede dormir tranquilo, tiene que seguir consumiendo sustancias, tiene que seguir vuelto loco, tiene que seguir bajo los aguaceros, tiene que seguir paranoico. Así tenemos que mantenerlo constantemente. Así que esto no se acaba hasta que se acaba, y el pueblo venezolano tiene todo mi apoyo, mi cariño y mi respeto. ¿Ok? ¡Chao!